1933, después de haber pintado sus grandes murales en México, de haber expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y de crear una de sus mayores obras murales en el Instituto de Arte de Detroit, Diego Rivera ya era uno de los artistas más importantes del mundo. No conforme con ello, tras varios meses de negociación y con los bocetos aprobados, se prepara para pintar el mural que pondrá su obra en la cúspide del mundo empresarial de la época, el Rockefeller Center de Nueva York. Rockefeller Center es un lugar totalmente novedoso. Es uno de estos primeros grandes centros comerciales y oficinas, etcétera, del siglo XX. Y ahí lo llaman a Rivera. No esperan lo que Rivera va a pintar en Rockefeller Center. Él sí realmente creía en lo que estaba haciendo, cómo lo estaba proponiendo. Esto es lo que soy. Si pasan encima de esto, ya no soy. Luego de 10 años de ausencia, Rivera llega a México a mediados de 1921. Tiene 34 años y ya es un gran pintor. Sin embargo, tiene frente a sí el mayor reto de cualquier artista: encontrar un estilo propio. Cuando en marzo de 1923 Rivera empieza a pintar los muros de la Secretaría de Educación Pública, no imagina la inmensa labor que va a realizar y la gran relevancia artística y política que él en lo personal alcanzaría, al igual que el movimiento muralista como tal. El muralismo fue el primer movimiento que le da América al mundo para poder desarrollar otra visión cultural distinta a todo lo que se conocía. Y es lo que nos presenta como un continente evolucionado. Allá también hay cultura. Antes no había una cultura moderna. De ese tamaño es la importancia del muralismo. Mientras pinta este importante conjunto, tiene lugar un encuentro que marca su vida. La joven Frida Kahlo lo va a ver para mostrarle sus primeras obras. Es muy probable que la primera vez que Diego ve a Frida sea en un mitin del Partido Comunista. El padre de Frida Kahlo nunca se opuso, pero sí le dijo a Diego Rivera: oiga, le advierto que mi hija es un demonio, no sé si la va a aguantar. Meses después, en agosto de 1929, Diego y Frida se casan en Coyoacán, en una sencilla ceremonia. Diego fue un soñador incansable, un investigador de todo, voraz. Lo veo como con el gran tamaño que tenía, se quería tragar el mundo. Afortunadamente, la pintura es independiente del personaje y con la pintura se puede dialogar muchísimo. Rivera es una de las grandes aventuras culturales del siglo XX. Cualquier otra caracterización, gran pintor mexicano, gran pintor de vanguardia, es una manera de reducirlo. La salud de Diego empieza a declinar. Cada vez está más decaído y pintar le es más difícil. Su muerte fue la muerte en la soledad, la muerte en el abandono, pues de sí mismo. Diego muere el 24 de noviembre de 1957 en su estudio de San Ángel, rodeado de sus hijas Lupe y Ruth y de las cosas que más ama: sus pinceles, sus pinturas y sus ídolos. Es velado en el Palacio de Bellas Artes. Una multitud acompaña su féretro al cementerio. Había muerto uno de los grandes artistas de México y uno de los más cercanos al pueblo.